voy a repetir la rola, ¿no? ¿Vórtices?
Ahora sí, Parece que ya estamos al aire. Nuevamente repitiendo, estamos acá de lujo, con invitados de lujo, con uno de los proyectos que más me han fascinado en este año, que es Luz de Reada. Tenemos invitados a los dos Hugos, Hugo Hernández y Hugo Santos, stick y percusiones de la banda. Bueno, va parte del bajo y todas las percusiones. Dos músicos mexicanos que han participado en varios proyectos. Hubo más antes dentro del terreno del jazz, Hugo Santos, Hugo Hernández y Hugo Santos más en el del rock, con algunos proyectos como Saena, algún otro proyecto también con los mismos Ramsés hace muchos años. Con Organismo Mecánico Sonoro. Exacto. Y acabamos de escuchar dos piezas, un cuento y una fábula. Una fábula y un cuento. Una fábula y un cuento, perdón. La fábula, me comentaban que es una improvisación de realmente que hicieron en el estudio. ¿Así lo tenían ya pensado? ¿O así se dio? ¿O cómo? No, lo pensamos. Que fuera algo más fresco, que fuera el contraste con las piezas ya elaboradas. ¿Por qué el nombre de Riada? Es una pregunta que nos hacen todos. Es la clásica. Sí. Bueno, nosotros pensamos que el nombre era importante, tenía que reflejar el sentido surrealista de nuestra música, ¿no? La apertura que hay, la combinación de cosas que en la vida real no se dan. Entonces, son dos cosas muy diferentes, la luz y la riada. La riada es la creciente espontánea de un el cauce de un río. Entonces, al combinarlos quisimos hacer una figura poética que nos llevara hacia otra manera de percibir el mensaje, ¿no? Desde ahí hay tarea de la gente cuando oye el nombre, dice qué quiere decir, eso los activa de alguna manera, ¿no? Hay gente que va al diccionario inmediatamente para ver qué a significa, ver. ¿No? ¿Sí? Y se dan cuenta que significa lo que quieras hacerle significar, porque la combinación no es real, ¿no? Es muy poética, ¿no? Sí, es más poética, más surrealista, ¿no? Bueno, que refleja mucho también la propuesta de la banda, ¿no? Musicalmente también. Ya estábamos platicando hace un ratito, pero no nos escucharon. Hugo, tú habías conocido de joven a Ramsés, ¿no? Sí, crecimos en la misma colonia, afortunadamente. Ya nos juntábamos ahí para echar las chelas y hacer, bueno, escuchar música, ¿no? Intercambiar comentarios, opiniones, ¿no? Y pues criticar a los que en ese entonces estaban haciendo música, ¿no? Sí, o sea que ahí ya me llevé varias. Pues sí, es que, bueno, de otra cosa hablábamos, ¿no? Claro. Pues, pues sí, ahí crecimos en... ¿Y cómo se vuelven a reencontrar? Porque, desde luego, tomaron caminos muy diferentes, como platicamos, tú más hacia el jazz, sí. Ramsés más hacia la música experimental, el rock, ¿no? Sí, exacto. Pues, por accidente. Pero perdieron contacto ya, no, porque fueron cuates, pero después ya al mismo tiempo... Teníamos un contacto indirectamente, ¿no? Porque había gente que me hablaba de él, igual a él, nuestros conocidos. ¿Qué anda haciendo luego? No, pues están tocando acá con él. Sí, sí. No, pues ya que anda con las cabezas ahora. Sí, exacto, sí. Y bueno, cada que nos veíamos, pues obviamente nos saludábamos con mucho gusto. Ya platicábamos de lo que estábamos haciendo en ese momento. Entonces, hasta el año pasado es cuando pues nos encontramos con la idea, ¿no? de palomear primero, y pues el resultado fue muy satisfactorio para todos. Entonces, pues no lo dudamos en continuar, ¿no? con los encuentros, sí, para crear y hacer la música que pues estamos oyendo. Claro, ya el resultado de todo esto. Hugo, tú también habías conocido a Ramsés. Digo, ahorita Ramsés es el común por los dos, pero con varios proyectos, ¿no? Nos platicabas de... De Organismo Mecánico Sonoro. Que era algo más experimental. Sí, más de improvisación. Ajá. ¿Esa banda quién estaba nada más? Estábamos Ramsés en los alientos, Mamsel Ruiz en la voz y Rashid Durán en la batería y yo en el stick. ¿Y grabaron algo o no?
No, era muy informal, era más bien, se quedó pendiente la grabación, fueron improvisaciones y no duró tanto el proyecto, no llegó a eso, A ¿no? culminar A en una culminar, grabación. sí, por cuestiones económicas de tiempo y estábamos en diferentes dinámicas y no se prestó las condiciones para grabar algo, ¿no? Y en ese inter grabaste con Saena, Sí. escuché con otros proyectos Ajá. y de repente igual te encuentras con Ramsés de nuevo y Sí. surge este proyecto. Sí, de hecho nunca perdí contacto con Ramses, porque aparte de compañeros de música, somos amigos. Entonces hemos estado en contacto y desde que nos conocimos hicimos buenas migas y hemos participado en diferentes proyectos. Así, él me invitaba que a tocar en esta parte, iba yo le invitaba porque éramos de confianza, digamos. Entonces nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces no nos costó mucho trabajo retomar esa dinámica de hacer música. Igual el año pasado fue cuando Ajá, dijeron, bueno, vamos a hacer algo, ¿o qué? sí nos encontramos. ¿Y qué estás haciendo? No, pues yo esto, pero quiero hacer otra cosa. Y tú, yo también estoy en eso, pero vamos a buscar otra cosa, ¿no? A ver qué vamos a juntarnos a platicar primero, a cotorrear. Y nos dimos cuenta de que no era solamente platicar en teoría, entonces, sino decir, vamos a tocar como que sí hace falta, ¿no? Juntarnos, reactivar cosas que se quedaron pendientes Por y ejemplo, del proyecto lanzarlas. ese, Ajá, sí. que en realidad no funcionó aquí ya, o Sí, sí. no sé, aquí tuvimos la ventaja de que los otros dos componentes de la banda Luz de Riada también tienen su visión y su manera de abordar la música. Entonces, al llegar a ellos una idea, también la transforman de acuerdo a su visión y la cambian, ¿no? Entonces, resultaba en otra cosa, ya sabíamos que iba a Empezaron los pasar. cuatro también, Alejandro se unió desde el Sí, principio. también, ¿no? También. Alejandro, ¿cómo se unió? Lo conocían de... También fue una cosa muy chistosa porque yo también había tocado con Alejandro en ese proyecto de Organismo. Cuando Ramsés dejó el proyecto de Organismo Mecánico Sonoro, Ramsés, Alejandro entró al quite, ¿no? Y con él estuve trabajando, con Alejandro estuvimos tocando un tiempo, nosotros dos solamente stick y guitarra y con bases rítmicas grabadas. Y después dejamos de tocar juntos y él estuvo tocando con Ramsés en otro proyecto. Entonces habíamos tocado los tres juntos, no los tres juntos, sino en parejas. Yo con Alejandro o con Ramsés, Ramsés con Alejandro o conmigo, Alejandro con Ramsés o conmigo. Entonces fue muy fácil juntar, Otra ¿no? vez a la banda. Sí, juntarlos. Y entonces lo que dio la vuelta, lo que hizo girar, fue cuando llegó Chipa a darle esa Chipa es proyección, ¿no? su... Chipa, Hugo Hernández, sí, Hugo Hernández Chipa. Chipa. Ok, yo comentaba que dentro de casi todos los proyectos que hacen con los Arrequín o los Cabezas, etcétera, siempre sus trabajos artísticos son importantes, son innovadores. Podemos acercarlo hasta cierto punto. Es algo diferente el diseño, el arte, la producción, que pues la verdad está muy muy padre a la altura de cualquier trabajo pues de Europa, Estados Unidos, donde fuera, porque es algo, un concepto y al mismo tiempo con muy buen arte, ¿no? Las letras, el diseño, todo, que es algo bien importante. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre el diseño? Sí, cuando empezamos a pensar en grabar un disco, pensamos en el arte objeto. Pensamos que era muy importante rescatar el arte objeto, no solamente la música, porque la música es muy fácil de piratearse, muy fácil de bajarse por internet, de compartirla, y mucha gente no aprecia todo el proceso creativo que viene para que resulte una cosa así. Para que resultara este disco participamos muchísimas personas, no solamente Luz de Riada, sino hacemos una lista y fácil éramos más de 20 personas las que estaban involucradas, desde ideas, comentarios, propuestas, incluso gente que nos animaba, decían, es que ustedes deben de grabar. Y cuando se fueron concretando las cosas, vimos que el arte objeto más apreciado en la cultura es el libro. Entonces dijimos, ¿por qué no aprovechamos este bagaje literario y lo tratamos de hermanar con la música, ¿no? Y por eso deseamos que sea algo más parecido a un libro, por eso lo de los cuentos y fábulas,
por eso los nombres también estaban pensados como para que la gente no ponga cualquier nombre a la pieza, sino que tenga, que tendiera un puente entre la cuestión sonora abstracta y la cuestión sonora literaria, más cercano a lo poético, más cercano al realismo mágico, digamos, ¿no? Entonces, por eso surgió esta idea de que fuera como un libro, y fue muy bien recibido por todos los que aportaban cosas, ¿no? Y entonces el diseñador, que es Edgar Arreguín Caviedes, el hijo de Fausto Arreguín, él encajó perfectamente en este concepto. Dijo, no, pues sí, me platican esto, y nos hacía preguntas, y a ver, tengo esta propuesta, y pues, se va saliendo esto. Perfecto, pues la verdad a mí me gustó muchísimo todo el concepto, no tanto, bueno, de la portada, del arte objeto, de la música y todo, y fue algún trabajo muy redondo, y que, bueno, pues ya lo tenemos ahora sí. ¿Dónde se puede conseguir el disco? Bueno, ahorita apenas se va a presentar el 28 de octubre en el Foro Alicia. Entonces, Foro Alicia, que es de este viernes en 8. Sí, de este viernes en 8. Están, creo que, dos bandas invitadas aparte. Sí, la banda The Wall, que toca un progresivo, y la banda El Retorno del Poeta Vagabundo. Que también es progresivo, son diferentes vertientes del progresivo también. Uno es más instrumental, más con más poder, más funk. El retorno son más canciones, ¿no? Entonces, pero tiene que ver en ese sentido con que son propuestas diferentes, son por eso los invitamos a que compartan el escenario, porque lo más fácil ha sido invitar a alguien conocido y todo, ¿no? Pero la cosa es aprovechar este vuelo que llevamos y también vamos, ¿no? Jalar gente. Además ellos están grabando también con Edgar. Estamos en la misma, digamos, el mismo canal, en el mismo canal, la misma frecuencia, y nos conocemos y platicamos. Y dijimos, de hecho, estaban ayer. Estaban ayer también, sí, estaban ayer. Ayer presentaron el disco a los medios, estaban ayer en donde. Ah, sí, ayer en. Que muy padre, una tocada muy bien, que también me gustó bastante, que suena realmente igual la banda, ¿no? No pierde mucho a la grabación, muy prendido. La verdad que va a ser un éxito rotundo a mí. Se lo digo sinceramente, ha sido el proyecto que más me ha gustado en todo el año, de lo que ha salido. Gracias. Yo los felicito porque pues es algo importante por todo el trabajo que han hecho, y pues vamos a seguir con la música. Vamos a continuar con otro cuento y otra fábula, o otra fábula y otro cuento. La atrás es un cuento. ¿Un cuento? El músico de Prado sería una fábula, ¿no? Ok, vamos a un cuento y una fábula. Esto es Vía Láctea a través de rockandrolario.com, Luz de Riada. A ver cómo están las páginas, mi querido. Estamos trabajando luces. ¿Sí? ¿Sí? Dile que se venga.
Bueno, acabamos de escuchar dos piezas. Doméstico Depredador, ajá, que es la que tiene guitarras. Y la siguiente fue El Lenguaje del Agua. ¿Nos puedes platicar un poquito los invitados? Sí, bueno, primero escuchamos a Wilfredo Terrazas con la flauta, que hace una improvisación con Ramsés en el saxofón. En esta fábula que acabamos de escuchar, toca Alejandro Taola junto con Alejandro Vergara en guitarras. Uh-huh. Y ya iré nombrando las siguientes, ¿no? Okay. Es una lista larga más o menos. Oye, pues la verdad que bueno, saludos a Rafael Cervantes Pérez y a Omar Dávila, que están conectados en el chat. Queremos invitarlos a que nos comenten sobre Luz de Riada, qué les parece el proyecto. Lo que nos gusten comentar, pues aquí estamos a su disposición. Recuerden que este viernes en 8, en el Alicia, la presentación oficial del disco. Esperemos que los acompañen. Es la verdad un trabajo importante que hay que apoyar ahora músicos mexicanos con buen nivel, un buen proyecto, la verdad que muy, muy, muy padre, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? A mí me encantó. Yo creo que están contentos con esto que ha salido. Sí, este sí. Nuevo bebé, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Cuánto tiempo se tardaron en el proyecto? Bueno, desde que nos encontramos, a partir, bueno, tenemos diferentes, ¿Entras a la banda o...? No, bueno, yo pienso, o sea, yo creo que, bueno, me acuerdo que fue como más o menos por mayo, uh-huh, pero ellos dicen que fue después. Sí, ¿De este año? Julio. No, del año pasado. Bueno, cuando empezaron. Sí, sí. Entonces, ahí vino un desfase de creación después de que decimos. Pero bueno, fue el año pasado, la segunda mitad del año pasado, cuando nos juntamos. Empezar a experimentar, empezar a crear las rolas, uh-huh, sí, todo eso. Uh-huh. Y del disco, eso empezamos en marzo de este año. Y bueno, fueron diferentes procesos. Es muy difícil medir cuánto... Sí, no entras el estudio, nada más 15 días, es 15 días, grabamos todo. No, son diferentes procesos. El de grabación, digamos que fue el más corto, ¿no? ¿La producción del todo ya, la regrabación o...? La grabación, meternos al estudio, digamos, grabar las bases, es un proceso. Luego ya empezar a meter lo que son vestirlo y eso es otro proceso. Entonces van variando, ¿no? La grabación de las bases estaba lista el mismo marzo, abril, ¿no? Y es donde está, ¿no? Y lo de las improvisaciones fue más o menos por mayo, ¿no? Por ahí. También fueron prácticamente 3 días o 3 sesiones, ¿no? Que llegaban un músico y hacías lo suyo y se iba, llegaba otro. Y aportaba. Aportaba y entonces... No fue tan extenso. Lo difícil fue escoger las partes, porque las improvisaciones eran algunas muy largas, algunas las frases no coincidían, ¿no? Entonces hubo que hacerle un poco de cirugía para que encajaran en el tiempo, ¿no? de que necesitamos para el disco. Veo que la mayoría de las piezas, bueno, que están ya hechas son de los cuatro, ¿no? Sí. ¿El proceso es alguien llega con una idea y la trabajan entre todos ya en el ensayo o...? Son diferentes procesos, ¿no? ¿Sí? Es una ventaja también que no es que uno es el que aporta, no, de repente sale una idea y muchas veces no queda nada de esa idea, ¿no? Es como nada más un pretexto, ya la rehicieron, es un detonante. Eso también es muy rico, ¿no? Porque sabemos, ya llegamos de antemano, o sea, ¿de qué sirve trabajar algo muy elaborado si ahí me lo van a deshacer? Y qué afortunadamente, ¿no? Claro. Entonces llegamos así como que, ay, se me ocurre esto, ¿no? ¿Qué podría hacerse? Ah, pues mira, de ahí me surgió este. Muchas veces salieron cosas que se nos fueron también, nos perdieron por eso. Decíamos, no, esto que está quedando bien, no sé qué. Sí. Pero como no lo grabamos, no lo apuntábamos, no, pues sí, salió bien. Y el otro día lo tocamos, no, oye, ya no me sonó. Y se desechaba, ¿no? Entonces así fue, pero las que quedaban bien amarradas, digamos que nos enganchaban, eso seguían y seguían creciendo, y seguían creciendo. Cada ensayo crecían en cuanto a duración, en combinación. Y fue un proceso de... También fue muy diferente, algunas en una sesión quedaron y otras tardaban cuatro, una tardó muchísimo y tuvimos que cortarle y, o sea, tomamos el camino más largo para llegar a lo más sencillo, ¿no? Que hasta dijimos que fue demasiada inversión de energía para que hubiéramos podido resolverlo más fácilmente, pero nos quisimos complicar tanto que se nos fue de las manos y regresamos a lo sencillo y salió, ¿no? Sí, fueron también pues sesiones en las que tenía que ver mucho el ánimo en el que estábamos, ¿no? A veces llegamos con una idea y la trabajamos, y a veces no, a veces empezamos a improvisar y a hacer sonidos,
Y entonces de repente pues alguien respondía, ¿no? Alguien empezaba a jugar con un diálogo, y así se iban montando los demás, ¿no? Exactamente. Entonces, como dice Hugo, a veces salían cosas muy 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 bien, o sea, muy padres. Y a la siguiente semana ya nos recordamos, decíamos, puta, ¿cómo era eso que estabas haciendo? Ya no me acuerdo. ¿Cómo? O ya no nos sonaba igual también, ¿verdad? Así que dijimos, no, pues qué haces. Sí, pero ya no me suena como me sonaba. Como sonaba la semana pasada. Ya nos había cambiado el estado de ánimo y la visión. Pero eso nos detonaba hacia otra parte. Digamos. Pero claro. Bueno, o sea, ¿para qué nos aferramos? Mejor, ¿por qué no vamos a otra? Y salía otra cosa como alternativa, ¿no? Una misma búsqueda de... Uh-huh. Sí, como que se abre una puerta y nos metemos, ¿no? O sea, no se cierran y que no, tiene que... No. Sí, no. Y también por eso... es un poco más lúdico, eso nos da también la facilidad de estar jugando con eso, ¿no? Por eso no es tan serio, tan formal, es más bien, por eso decimos más surrealista, más como jugar con cosas que comúnmente, que lógicamente no se mezclarían, ¿no? Perfecto, vamos a continuar con... ¿qué viene? La siguiente se llama Comparsa de Cronopios. Esa la tocaron ayer. Ajá. Muy buenas rolas. Bueno, todas. Comparsa de Cronopios a través de Vía Láctea en rockandrolario.com. ¿Aquí quién toca? Thank you.
Ela sempre esteve ali, reconciliada com seus abismos, dando vida às minhas obsessões. Parecia flutuar no meu olho, em proporções que mal eu traduzia, assumiam formas distintas. Como permaneceu lindo com o tempo afeito ao brilho de seus lábios. As canções que escrevemos foram entrando em casa com noites possuídas por uma doçura divina. Ela me dizia assim, apenas conta. Onde em seguida eu anotava outros versos, pequenas luzes sob o ar de nossas costelas. Ao lado do piano, deixamos cair seu vestido, assim como deixamos de contar os murmúrios. Mesmo quando as dores se foram, com suas gotas cortantes, quando a memória recuperou seus piores vícios, ainda assim, ela sempre esteve ali, e não pude jamais deixar de tê-la. Com o passar dos anos, sua música aprendeu a vagar sozinha. Bueno, continuamos acá con Luz de Riada. Un saludo a Ulises Nava, que se conectó. Nos tiene una pregunta aquí a nuestros amigos de Luz de Riada, mi querido Nahual. Así es, Axel nos dice, ¿no escriben música los jóvenes de Luz de Riada o sí escriben música? Sí escriben música, pero para aquí, para la banda, como es un trabajo orgánico y sobre todo colectivo, no lo hacemos, preferimos interpretar y darle vida a nuestras obras, porque creemos que finalmente la música está viva, es un ente vivo, no es algo plasmado como una pintura. En el caso de la música, los sonidos crecen, se expanden, ¿no? Se contraen, y van respirando pues como un ser vivo, ¿no? Entonces nuestro trabajo es más orgánico, ¿no? Más interpretativo. Porque cuando escribes música es cuando tienes una obra personal y escribes para que los demás toquen tu creación, ¿no? Pero en este caso, como no hay caimán, por así decirlo, no hay alguien que escribe. Explícale lo que es un caimán. Es el que se lleva la mayor parte de la tajada. Sí. Pero este es un trabajo democrático, colectivo, por así decirlo. Entonces no es necesario llevar las cosas escritas para que los demás solamente interpreten. Ajá, exactamente, solamente ejecuten. No, es una aportación creativa de los sí. Cuatro. Exactamente, uh-huh. Colectiva. Colectiva. Un saludo al doctor Axel. Saludos. Aprovechando. ¿Nos puede platicar quiénes intervienen en esta fábula que acabamos de escuchar? Aquí está, está en la voz Floriano Martins, que es un poeta brasileño, al que le hicimos un acompañamiento con percusiones. Está como invitados estuvieron Iván Tirado, Hugo Alfredo y un servidor en la tarola. Uh-huh. Y pues así quedó la fábula. Esta fábula que los ojos de Linda Porter. De Linda Porter. Es del poeta brasileño Floriano Martins, ¿no? Uh-huh. ¿Él en esa época, él vive aquí en México o no. Estuvo aquí nada más de paso? ¿Cómo lo conocieron? Por mail. Ramsés lo conoce personalmente. ¿Por el Face? Sí, no, él fue a Brasil, uh-huh. Ramsés lo conoció y le gustó el estilo de abordar la música de Ramsés, por eso lo invitó a musicalizar esta pieza y él fue el enlace para que hiciéramos de cosas con él, ¿no? ¿Y en esa época coincidió que estaba aquí en México y aprovecharon para grabar? ¿O? No, esto es una grabación que él mandó de un texto. Ah, y en el estudio ya no manda. Sí, la grabó por internet, sí, la mandó por un correo electrónico. Ajá. Y lo que hicimos fue limpiarla porque estaba mal grabado con ruido y esto, pero nos gustó cómo sonaba rítmicamente por el portugués. No, la tecnología aquí hizo su aparición maravillosa. Se limpió la voz y se mandó al fondo y se puso como protagonista, como si fuera parte del ensamble, como si estuviera ahí, ¿no? Claro. O sea que en realidad grabó vía internet. Sí, es control remoto. Creativo de la tecnología, ¿no? Perfecto. Cuando puede ser bien utilizada. Sí, ¿no? Y quisimos mantener la cuestión orgánica, que eso es lo claro. que no queríamos que fuera rígido ni
si hubiéramos dicho que lo grabara para que lo pusiéramos algo, hubiera sido algo muy cuadrado. No, pues así como lo mandó, así, ¿no? Así quedó. Ahora lo sabe, ¿no? Quedó muy padre. Gracias. Entonces, el próximo viernes, recordarles que es la presentación, de este viernes en 8, perdón. Viernes 28. Viernes 28 en el Foro Cultural Alicia, a las 8:30 de la noche. 8:30, sí. 8:30 de la noche, 3 bandas, la presentación del disco nuevo bebé de Luz de Riada. Admírenlo, cuentos y fábulas. Ahí lo tenemos al aire para que lo vea la palomilla. Faltó Alejandro y faltó Ramsés. Ajá, sí. Que por cuestiones de chamba, pues bueno, pero... Porque el rock no deja, dices, ¿no? Deja, pero otra... Sí, les mandamos saludos. Por sí, saludos. Les mandamos saludos a Ramsés y a Alejandro. Y al Alejandro. www.luzderriada.com, myspace.com/luzderriada. facebook.com/luzderriada y twitter.com, o sea, @luzderriada también, ¿no? Los lugares donde pueden localizar a la banda. Sí, bienvenidos, comentarios, mentadas, lo que se les ocurra. Insinuaciones. Insinuaciones, sí. Propuestas indecorosas. Tomates virtuales. Tomatazos virtuales. Yo vi un video que me gustó mucho. ¿Este video cómo se realizó? Nosotros tenemos la fortuna de que estamos rodeados de gente creativa. Uh-huh. Y que en cuanto escuchan lo que hacemos, se enganchan. No estamos convocando, no estamos buscando a ver quién hace esto, sino que nos buscan afortunadamente por la música. Es un buen convocante, eso nos da muchos ánimos también. Es un honor también que la gente se acerque por eso y que nos digan, oye, yo quiero participar en algo. Mira, yo hago video. Una compañera, amiga de Ramsey, le dijo, yo hago video y me escuché esto y me gustaría ponerles imágenes. Ahí está, ¿no? Y lo hizo, dice, no, sí, me gustó mucho. Sí, no, nunca le dijimos, haz esto, no, ella... Le dio libertad para que se expresara. Sí, me gustó mucho, yo, de hecho lo descubrí el domingo, el lunes de esta semana, lo subí a la página, y y dije, órale, quedó padrísimo, que sería ahorita el único video de la banda. Sí. ¿Este está subido en YouTube? Sí. Ok, vamos a buscarlo, a ver si... Es comparsa de Cronopios. Lo ponemos para la que escuchamos, justamente la que escuchamos. La que acabamos de escuchar hace poquito. El cuento que escuchamos, ¿no? El cuento, sí, porque la última fue la fábula. Sí. Okay. Pues aquí estamos buscando, ¿no? Para seguir. Para ponérselos. A Luz de Riada y este video. ¿Ese no es, No. Es comparsa de Coronel. No, ese es el que está en vivo. Pero debe estar ahí abajo, ¿no? Sí, por ahí debe estar. Comparte. Ese. Se los vamos a poner. Es de una amiga, Amaranta Sánchez, que hace trabajo de videoarte. Ok, pues vamos a ver este video, a ver qué le parece a la palomilla. Estamos en la transmisión de live stream y de rockandrollario.com. Este tema se llama Comparsa de Cronopios, y antes de que se caiga el estudio, vamos a verla. Oírla. Thank you.
Sí. Bueno, acabamos de ver el video de Luz de Riada, que ya más o menos platicamos, ¿verdad? De, ¿quién es? ¿De la, una chica? Amaranta Sánchez. Amaranta Sánchez. La videoartista. La videoartista. Este, yo quería preguntar sobre sus influencias a través de sus años de la música. Uh-huh. Dentro del jazz, imagino que uh-huh. algo te ha inspirado a alguien, algunos bateristas, yo qué sé. Sí, claro, pues este, bueno, a mí me tocó escuchar, este, bueno, conocer, este, y tener mi primer encuentro con el jazz, pues en a mediados de los 90, como del 94, por ahí más o menos. Porque antes estaba haciendo rock, ¿no? Estaba, tocaba en los hoyos que pocos que había para hacer rock. Este, tenía una banda que se llamaba Marilyn Suicida, ¿no? Que realmente, bueno, pues ahí estaba yo con unos 17 años, me salí. Y entonces me incliné hacia el jazz. Este, mis influencias fueron, este, Chick Corea me tocó, este, como baterista, pues Steve Gadd, ¿no? Desde entonces. Que también anduvo rockeando, no nada más se dedicó al jazz. Sí, exacto. Entonces por eso tiene un sonido impresionante, porque no es tan suave, ¿no? Como el jazz y tradicional, sino que tiene una fuerza de rockero, ¿no? Que es lo que finalmente, bueno, yo veo en los bateristas que si no son rockeros no tienen energía, ese punch, sí. No fueron alguna vez rockeros, no son bateristas. Sí. Principalmente ese baterista, digamos, que te influenció hasta cierto punto. Bueno, fue una generación donde estaba Steve Gadd, Dave Weckl, Vinny Colaiuta, que también ha tocado con desde Zappa hasta claro, jazz, hasta sí. muchos. Sí, sí, por supuesto. Pero siempre hay bateristas que anduvieron entre el jazz y la el rock, fusión, ¿no? Exactamente. Ese era el sonido que yo... Que te gustaba, hasta cierto punto tú querías... Te aprendía eso, ¿no? Sí, claro, sí era algo que me motivaba me iba a seguir adelante. ¿Y actualmente? Actualmente me gustan los alemanes, la cuestión de musical, me gustan los músicos alemanes. Gavin Harrison para mí es el... ¿El de Porcupine de King Crimson? Exactamente, él es, exactamente. Acaba de sacar disco nuevo, por cierto. Sí. Ya ha venido ya un par de veces aquí a México. Sí. Entonces, por cierto, me lo he perdido por la chamba. ¿Por la chamba? Sí. Tony Royster también, digo que es de color, pero es alemán, tiene educación, pues, militar, ¿no? Con extraordinarios, de élite, sí, músicos de élite. Exacto. ¿Y tú, Hugo? Pues, bueno, pues los dos Hugos. Sí, pues antes. A mí, cuando me preguntan acerca de las influencias, nunca me ha quedado claro qué es una influencia, ¿no? Yo más bien... Bueno, alguien que te motivó, que te gustó, sí, claro, que te gustó, alguien que me alumbró el camino, que digamos. Sí, o que... Dices, porque, bueno, pues, mi sonido, hay pues, algo, ¿no? Que te motiva hasta cierto punto. Yo la ventaja que tengo al tocar un instrumento como el stick es que las referencias son pocas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, pues he tenido la ventaja de conocer a gente como Mauricio Sotelo, por ejemplo, muy buen stickista, que lo aborda de una manera muy diferente a como lo abordo yo. A Greg Howard, también un maestrazo del stick. Y de ellos he aprendido mucho también de cómo utilizar el instrumento. No quiero decir que yo quisiera tocar, saber cómo inclusive ellos puede, rompen. Una gente que a lo mejor ni toca el stick y influenciado mucho en tu... Sí, a mí en este caso pues la música mexicana me gusta mucho, la tradicional me refiero, mexicana, la música afro también, africana, me han influenciado. Parece que por los peinados que traíamos ahora. Sí, pues escucho progresivo, me encanta el progresivo también, ¿no? El jazz casi no lo escucho, me gustan algunas cosas, sobre todo lo más experimental, lo más radical es lo que más me gusta, ¿no? Pero... la de cuestiones de gustos, pues sí, es muy variado. Lo que más escucho ahorita, por ejemplo, es David Sylvian, Mick Carn. ¿No? Un bajista que falleció a principios de este año. Sí, en enero. Un bajista, tremendo, ¿no? Ellos los escucho con mucho gusto todo el tiempo, ¿no? Para mí son una vertiente importante en mi gusto de la música, ¿no? Y toda esta amalgama, pues se junta con...
hasta cierto punto ahí lo trae adentro uno, ¿no? Ajá, y sí, que ya saca uno, ajá, sí, sin lo, querer, lo suyo, ¿no? Sin querer, pero tiene esa espinita ahí uno clavada, ¿no? Sí, 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 esa memoria. En ese... Sí, que... O inclusive, pues, te formó de cierta manera para seguir en este camino, ¿no? Sí, sí, sí. Que a lo mejor ya no te influencia, pero al principio te dijiste, bueno, pues este cuate fue el que me marcó, ¿no? Sí. Y que es importante, como a lo mejor después ustedes van a marcar gente, ¿no? Chavitos que de repente llegan y dicen, ay, yo quiero tocar así, cabrón. Sí, 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 sí. Porque pues es lo clásico, ¿no? Claro. Y más ahorita, ¿y qué, cómo van las tocadas? O... Pues bien, bien, estamos, la gente ha respondido muy bien. Me gusta, una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que la gente baila con nuestras piezas, que fue lo último que pensamos que iba a pasar, ¿no? Sobre todo cuando hacemos ritmos quebrados. Ajá. Y la gente se esfuerza por bailar. Eso dice algo, ¿no? Eso dice, claro, algo de la música que estamos haciendo, ¿no? Si no, a mí nunca me había pasado. Yo lo que hacía, pues sí, gustaba, algunos por ahí la tarareaban, la bailaban, pero que sobre todo grupos de chavos la bailen, que hagan sus pequeños slams ahí, que es que, órale, eso sí, no, eso fue inesperado, ¿no? Y eso ya nos había dicho Edgar Regín cuando estábamos grabando. ¿Estaban grabando? Él se ponía a bailar, ¿no? Se ponía, decía, no, es que esta rola está prendida, eso me late así, sí. Estaba así, me pone a bailar. Y eso, hasta le dijimos, no, pues está medio loco, ¿cómo que vamos, no? Pero después, cuando se reflejó, no andaba tan errado. Si no andaba tan errado, era parte, o sea, él su sensibilidad abarcó eso, ¿no? De que, claro, por ahí es también, ¿no? Y nunca lo quisimos así, nunca dijimos, vamos a hacer algo que la gente se prende y baile, ¿no? Salió esto, esta afortunada combinación, y resultó en algo que la gente baila, ¿no? Y que tiene elementos que se quedan, ¿no? Me impresiona de repente gente que después de la tocada sale silbando algunas de las frases que hacemos, ¿no? Sí, o el ritmo así que estamos queriendo proponer, y lo hacen, ¿no? O sea, cosas que nunca habíamos pensado, nunca dijimos, vamos a hacer esto para que se le quede pegado a la gente, ¿no? Salió. Combinación y sale eso, ¿no? Órale, qué interesante, ¿no? Porque pocos son los... pues la música progresiva no es justamente como para aventarse al slam o algo así, ¿no? Uh-huh. Habrá grupos que sí, habrá grupos que no. Pero bueno, este es el caso en el que prende a la banda, incluso... va a ponerse a bailar, ¿no? Y sí, es que el baile es característico de la música popular, ¿no? Uh-huh. Muchas veces está peleado incluso con la música de escuchar una banda. Más de élite, acá. ¿Cómo? Los... Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo que se para a bailar? Sí, sí. Pero bueno, blasfemia. Vamos a escuchar algún día otro cuento, sí, otra fábula sí, y otro si cuento. Si quieres otro cuento, el cuento sería Ritual de Fulanos. Ajá. Y este... ¿La fábula del chango y la rana? El chango y la rana, sí. ¿Ritual de Fulanos? Primero, ¿qué es? Creo que es Ritual de Fulanos, ¿no? ¿Primero o cuál es? ¿Cuál viene primero? Ritual de Fulanos y luego el chango y la rana. Perfecto. Sí. Bueno, está Luz de Real esta tarde aquí en Rock and Rollario en Vía Láctea. We'll be right back.
Thank you.
Bien, amigos, seguimos aquí en la transmisión de rockandrolario.com Vía Láctea con Carlitos Alvarado. Y Luz Derriada. Y Luz Derriada. Que ya nos dejó un Hugo, pero continuamos con el otro Hugo, que tuvo que salir para chambear. Pero un saludo a Víctor Hugo Regalado, que está en el chat. Otro Hugo. Otro Hugo, el tercer Hugo. Los invitamos a sus comentarios para esta estupenda banda mexicana, Luz Derriada, que de este viernes en 8, viernes 28, presentan su disco en el Foro Cultural Alicia, 8:30-9:00 p.m, junto con dos bandas invitadas. Es un proyecto alternativo, progresivo de fusión, realmente muy interesante. A mí, como les he comentado a lo largo del programa, me gustó muchísimo, se lo súper recomiendo. ¿Nos platicas un poquito sobre las dos piezas que acabamos de escuchar, Hugo? Sí, si bueno, escuchamos primero, ¿cuál fue? ¿El Chango? No, fue Ritual de Fulanos. Ah, Ritual de Fulanos, sí. El Chango y la Rana. El Chango y la Rana y Luna Perdida. El Chango y la Rana es una improvisación que se llevó a cabo en los estudios cuando estábamos grabando. Y son Ramsés Luna y Carlos Alegre. Carlos violín Alegre toca el violín. Exacto. Y Ramsés tocó el saxofón. Okay. Y fue una improvisación que salió una muy buena comunicación entre ellos. En cuanto entraron, se los conectaron. Sonaron y se quedó así, tal cual. Por eso es tan fresca, es una pequeña historia, ¿no? De muy buen humor los dos, de muy buen ánimo. Se conectaron y quedó muy bien, ¿no? Y la última vez que escuchamos, que es Luna Perdida, originalmente es un texto que escribió un poeta brasileño que se llama Floriano Martins, cercano a la banda también, por conducto de Ramsés Luna. Él le encargó a Ramsés ponerle música a un poema porque él va a sacar un disco en Brasil, y Ramsés vio el texto, me comentó que si no hacíamos algo entre los dos. Intentamos, salió la idea y dijimos como que le falta cuerpo, vamos a invitar a Hugo Chipa, que pues, con el que estamos trabajando, y él contento también dijo, no, yo sí me apunto. Nos armamos, sonó la rola, se salió ese día, al otro día lo grabamos y quedó esto, ¿no? Quedó esta pieza, que es un poco una diferente, perdida, ¿no? Muy diferente. Para empezar, tiene texto en español, canta Ramsés, que es una cosa también fuera de serie que no habíamos escuchado. Y bueno, aquí toco el fretless y toco el stick en el fondo, los arpegios, y Hugo toca la batería, que es la característica de esta pieza, que es diferente a las otras piezas que también son diferentes finalmente, ¿no? Y al mismo tiempo siguen sonando a Luz Derriada. Ah, somos parte del mismo cuerpo. Mismo proyecto. Sí. Muy padre, muy interesante. Muy buena música, muy buenos músicos de amplia trayectoria ya dentro de la música en México, trabajando así que desde el siglo pasado. y pues es un proyecto muy interesante que se ha dado después de muchos proyectos, de varios proyectos. Y comentábamos que su idea hasta cierto punto no era ni siquiera grabar el disco, ¿no? Se fue. Todo esto se ha ido dando y es como esa pequeña bola de nieve que empezó arriba, no, y ahorita viene un pelotón tremendo, ¿no? Sí, tuvimos la fortuna de que nuestra música convocara a gente creativa, gente que creyó en nosotros desde que se enteró que estábamos tocando juntos. No había oído lo que hacíamos, y cuando se enteró que estábamos juntando, nos dijeron, yo quiero participar, avísenme, yo puedo aportar algo. Órale. Entonces, desde ahí dijimos, pues, aquí hay algo más que un simple palomazo, un simple intento de a ver qué pasa. Vamos a hacer algo que llame, ¿no? Que convoque. Uh-huh. Y empezamos a tocar, la música fue surgiendo y la gente empezó a interesarse. Se acercaron desde videoartistas, se acercaron como la otros. Chica que, ajá, que escuchamos, que, perdón, que vimos. Sí, se acercaron músicos, otros amigos músicos que también, yo quiero participar, apúntenme, yo quiero, sí, a ver cómo, ¿no? Había gente, incluso artesanos, se acercaron a decirme, oye, yo puedo hacer un diseño para el arte, ¿no? O sea, me dicen, yo para ajá, yo sí, le entro. Tú dime y yo le entro. Entonces, nos sorprendió bastante esa convocatoria que tuvo, y dijimos, pues, algo tiene que esa magia, y creamos un vórtice realmente que empezó a jalar gente, ¿no? Y pues, el disco surgió a partir de eso, que llegó gente y dijo, yo apoyo, ¿no? Yo quiero apoyar, cuenten con una aportación, lo que yo puedo aportar es esto, ¿no? Busquen los contactos, todo eso, nos movimos,
se dio y dijimos, pues ya, ya está, ¿no? Vamos ahora. Excelente. Pero de repente el tiempo nos empezó a ganar porque teníamos fecha para sesiones de grabación y no teníamos un repertorio para grabar. Entonces fuimos trabajando así sobre la marcha, algunas piezas se terminaron en el estudio, algunas piezas se iban trabajando poco a poco y a la hora de llegar al estudio se cambiaron, ¿no? Porque las condiciones cambiaron, porque sonaban mejor, porque varios factores que inciden en la grabación, ¿no? Y resultó esto, ¿no? Con la participación de excelentes músicos que se acercaron también, amigos que yo con gusto, y se quedaron algunas cosas pendientes también, músicos que no coincidían con las fechas de estudio, de grabación. Otras grabaciones quedaron muy largas, no pudimos mutilarlas, y bueno, se guarda para lo siguiente. Hay algunas cosas ahí guardadas y muy interesantes de improvisaciones que ya saldrán a la luz en el siguiente trabajo, porque ya está planeado no para este disco, sino que es el trampolín para lo que sigue, ¿no? Excelente, ¿no? Todo como que encarrilado. Sí, se ha ido dando, y el proyecto ya vio, digamos que ahora sí, que la luz de una manera fantástica, ¿no? Ya con un disco, ya que es más comprometer, pues porque ya es algo, ¿no?, que tenemos en las manos, que al mismo tiempo ya más tocadas, más compromiso con la banda, y bueno, de aquí para adelante podemos decir que hay luz de riada para rato, ¿no? Sí. Sobre todo que se está refrescando todo el tiempo. En las tocadas generalmente improvisamos. Uh-huh. En la tocada que va a ser en el Alicia el 28 de octubre, hay algunas sorpresas, músicos invitados que participaron en el disco, que se van a subir. Nos vamos a sortear a ver quién improvisa, porque no queremos improvisar todos, es mucho. O sea que va a haber música nueva ese día. Ajá, va música en tiempo real. Instantánea. Y las composiciones, ¿no? También, aparte de los cuentos. Ajá, que también nuestra idea es que los que están improvisando también se suban a tocar en la pieza a ver qué pasa, ¿no? Pues, tiene tal capacidad musical que no dudamos en que van a aportar o enriquecer. Va a sonar diferente que en el disco, porque va a sonar más rico, con otros colores. Pero de eso se trata, arriesgarnos. Esa es una cualidad que tenemos, que nos gusta arriesgarnos, ¿no? Sí, va, ¿no? O sea, no tenemos miedo, no nos importa que nos digan, esto no es progresivo, esto no es jazz, esto no es rock, esto no es fusión. Es que no nos importa, ¿no? Realmente sí es todo, ¿no? Ajá. Y al mismo tiempo sí es una fusión de tantas cosas que es. Y bueno, aquí vemos en la portada, realmente estoy viendo la portada, ¿verdad? La luz de riada. Ajá. Aquí la riada del el río, todo, la luz, todo. Un trabajo muy, muy bonito, a mí me encantó el diseño, el arte, todo, la verdad que... Es una idea de Edgar Regín Caviedes. Sí, uh-huh. El hijo de Fausto, ¿verdad? Uh-huh. Buen diseñador. Vamos a continuar con la música. Sí, la siguiente... Es la pieza, sí, esa, donde la letra muy buena de... No, sí, pero primero vamos con una fábula. ¿Una que fábula? El conejo y la oruga. El conejo y la oruga. Donde tocan... Alejandro Vergara y Iván Bringas, que es el hijo de Germán Bringas. Okay. Y van a escuchar la forma en que toca la guitarra, se llama guitarra expandida. Uh-huh. Hay que verlo, es una locura ver lo que hace este amigo y la musicalidad impresionante que tiene. Entiendo que esa guitarra expandida tiene una gran cantidad de cuerdas. No. Es uno piensa por la imagen, pero no, lo que él tiene es que manipula la guitarra con un tubo que controla con el pie y las cuerdas al aire las mueve. Entonces está arpegiando y mueve con el tubo y cambia la tesitura de la guitarra en el momento. Entonces cambia tonalidades, hace, sí, la afinación, sí, hace microtonos, hace, vas a escuchar, hace unas cosas impresionantes. Esa es la fábula. Ajá, y la pieza es para el Parlamento Saurio. Una letra muy interesante. Una letra muy interesante, sí, de nuestro amigo Ramsés. Bien, pues estamos en Vía Láctea, en rockandrolario.com. Saludos a toda la palomilla, gracias por escucharnos. Luz de Ría. Thank you.
Bueno, continuamos con Luz de Riada. Acabamos de escuchar una fábula. Conejo. Fue la fábula, que es todas las fábulas improvisaciones. Y el cuento que fue Parlamento Saurio. Seguimos Luz de Riada. Muchas sorpresas va a haber para el
de este viernes en 8, para la presentación del disco en el Foro Cultural Alicia. Van a estar varios de los músicos invitados aquí en el disco, aparte de otros músicos. Va a haber cosas de video, sorpresas, improvisación. Y ahora, fuera del aire, hablábamos un poco de la improvisación, de esto, el arte efímero. Nos explicaba aquí Hugo que, bueno, hay piezas que, o sea, está la canción, que son en este caso los cuentos. Ajá. Son las canciones que son piezas ya elaboradas, que son piezas que ya pues no tienen, tendrán los cambios necesarios que puede hacerse en directo. Pero están las fábulas, que son improvisaciones, y esas nunca son iguales en ninguna presentación de Luz de Riada, ¿no? No, nunca son iguales, es música instantánea, ¿no? Arte efímero, en tiempo real, ¿no? Y depende de las condiciones en las que se dé, va a salir el fruto. O sea que ninguna de las presentaciones de Luz de Riada es lo mismo. No, ninguna. Ninguna, siempre, aunque no haya músicos invitados, nosotros nos encargamos también de que... De improvisar, mostramos el instrumento desnudo, sin la banda, haciendo pues un pequeño, una pequeña disección del instrumento para que vean cómo funciona dentro de la banda, sin la banda, ¿no? Entonces, entre pieza formal y pieza formal, ponemos una parte improvisada donde mostramos cómo suena el instrumento para enlazar, hacer un puente entre una pieza y otra. Pero la improvisación siempre está ahí, y sí, es parte de la idea de Luz de Riada, ¿no? Esta idea libertaria que platicamos hace un segundo, de manejar la música de una manera mucho más libre, efímera, pero que quizá son los visos para que eventualmente surjan rolas o lo que sea, ¿no? Sí. Para seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Es la forma quizá más progresiva de todo esto, del asunto de la improvisación, ¿no, Carlitos? Sí, así es. Sí, desde luego. Pues continuamos con Luz de Riada. Vamos a escuchar ahora una fábula que es Carta Jurásica. Ajá, Carta Jurásica. Y un cuento que es Por la Puerta Trasera. Bueno, ahorita platicamos prácticas quienes participan en Carta Jurásica. Ajá. Bueno, vamos a... Esto es Vía Láctea de rockandrolario.com.
Bueno, continuamos con Luz de Riada. Carta Jurásica, mi querido Hugo. Platícanos un poquito esta improvisación. Aquí un invitado de lujo, Ernesto Mendoza, en el Theremin. Esta pieza nunca se pensó que iba a salir así, solamente nos pusimos a tocar. Yo llevé una máquina de escribir vieja, la grabamos como fondo y sonamos el stick con pedal de volumen y el Theremin y salió esto, Carta Jurásica. Muy rico, muy padre. ¿Y por la puerta trasera? Por la puerta trasera es una... Estamos ahí queriendo ilustrar un poco como una película de cómica, pero con fondo de tragedia, ¿no? Una película como, muda. Ajá, una película muda. Nos imaginamos una película de Harold Lloyd o de Charles Chaplin, uh-huh, donde los van correteando los policías y le quieren pegar y se cae, se tropieza y se levanta y nosotros riéndonos de esas escenas, tragedias. Y que para nosotros le pusimos por la puerta trasera porque nuestra tragicomedia personal es el gobierno actual que entra por la puerta trasera y sale por la puerta trasera, entonces por ahí fue... Entra y sale, entra puerta y sale trasera. Por la puerta trasera. Por la puerta. Muy bien. Pues la verdad que yo los felicito por este disco, esta banda que la verdad me ha gustado muchísimo. Todo el concepto es extraordinario. Qué bueno que se armó un equipo bastante grande, por cierto, pero en el cual fueron sumando a cada quien, poniendo su granito de arena para que pues diera a la luz la Riada y este proyecto que ahorita ya lo ve uno hasta pretencioso, pero la verdad que se fue dando de una manera tan espontánea, tan rica, que increíble, ¿no? Sí, yo creo que si lo habíamos planeado no sale, ¿no? Se atora. ¿Así? Al menos no sale. Se atora, fue creciendo, fue creamos el vórtice que empezó a crear una atracción hacia la gente creativa que nos empezó a rodear y empezó a confiar en nosotros, gente que confió en lo que iba a resultar de este encuentro mágico, y bienvenidos a Luz de Riada. No, pues maravilloso. Pues antes de despedirnos, recordarles que de este viernes el 8, viernes 29, en el Foro Cultural, viernes 28, en el Foro Cultural Alicia, Luz de Riada, muchas sorpresas, muchos músicos invitados, dos bandas más. Va a tener un costo... La entrada a la Alicia, el costo mínimo que se pone siempre es el de 60 pesos, se vamos a cobrar. Y el disco va a estar también muy barato, o sea, no, uno pensaría que va a ser caro. No, es un disco de 100 pesos para que la gente tenga acceso. No, pues la verdad está muy barato porque... Ajá. No es el disco clásico que viene en su estuche de plástico, ni el digipack, ni la réplica. Es un concepto nuevo hasta cierto punto. Como comentábamos, como una especie de libro pequeño. Darle al mismo tiempo la cosa del cuento, de la fábula. Entonces, es un concepto, la verdad, que muy innovador, muy padre, muy bonito, en el cual... pues bastantes artistas, músicos, diseñadores, fotógrafos, etcétera, etcétera, hicieron una conjunción para este proyecto tan importante, tan interesante y tan extraordinario. Pues felicidades, mi querido y estimado Hugo. Gracias. La verdad que de todo corazón, hasta envidia me da de la buena, de este trabajo tan padre, tan bonito. Gracias por el apoyo también, porque pues, finalmente... son parte de Luz de Riada también, ¿no? Este sí, apoyo, bueno, ¿no? Desde luego somos, como yo le comenté a Ramsés, ¿no? Somos parte de lo mismo, estamos en esto desde hace mucho, y si de por sí es difícil, si no juntamos estos esfuerzos entre todos, pues nunca vamos a hacer nada, ¿no? Uh-huh. Entonces la verdad que qué bueno a todo el equipo, no solamente ustedes, al mismo Tiburón, uh-huh, el buen José Luis Guzmán, sí. Que fue el que hizo posible aterrizar este sueño. Sí, un amante de la música, realmente no toca, etcétera, pero sin embargo le encanta tanto la música que apoya estos proyectos y que realmente pues, fue el productor ejecutivo, ¿no? Ajá, que, sí, sí, sí. Que es importante el DJ para que dé a la luz este proyecto tan padre, tan hermoso, tan pues único hasta el mismo tiempo y que de aquí es un trampolín, como comentamos, que va a dar muchos frutos Luz de Riada, ¿no? Sí. Vamos a despedirnos con la última fábula
y el último cuento. Ajá. La fábula es el Requiem. Empezamos con el cuento. El cuento ahora, perdón. Recuerdan a Lucy. Y el Requiem. El Requiem. Participan. En el Requiem participa Rodrigo Frenk en el acordeón y yo toco el stick y el Hansonic. El Hansonic es una percusión electrónica. Okay. Y en la. ¿Recuerdan en el Lucy? Cuento, recuerdan a Lucy. La voz de Mamsel Ruiz, una excelente cantante, muy amiga, que bienvenida también al proyecto Luz de Riada. Recordemos que muchos de estos invitados van a estar en la presentación. Sí, sí, sí. Más a lo mejor otros músicos más. Ajá, también. ¡Uh! Sí. Ajá. Entonces no se lo pierdan. Cada concierto de Luz de Riada es diferente. Es una nueva propuesta y al mismo tiempo, pues, continúa y al mismo tiempo tiene ese sonido tan diverso, tan de fusión, que es Luz de Riada. Muchas gracias, Carlitos. Gracias. No, pues agradecerle a los Hugos, al Hugo, y agradecerte, Nahual, ahora que nos quedamos un poquito más, pero bueno, importante presentar íntegro este disco tan extraordinario, la verdad. Una muy buena producción que pues pone en alto la música de mexicana, ¿no? Realmente. Así es. La música de fusión, en este caso para mí el rock progresivo, que soy fan, admirador, impulsor y demás, y pues felicitarlos y estar ahí con ellos, y es un esfuerzo de todos y todos ponemos nuestro granito de arena, principalmente ellos que hicieron este trabajo tan extraordinario. Felicidades a Luz de Riada, y el sábado van a estar en el Chopo por ahí. Uh-huh. Si quieren comprar el disco, vayan el sábado al Chopo, van a estar Luz de Riada. Solamente hay algunos para este sábado, porque todavía no está la producción completa, pero hay algunos. Bueno, sí, entonces a ver quién alcanza. Quien se encuentra Hugo por ahí, a ver. Vamos a estar Ramsés, va a estar Hugo Chipa, probablemente esté Edgar también a Reyín. Pues ahí está. Y vamos a estar, va a estar. Espero que pasen a mi puesto a visitarme. Sí, seguramente vamos a estar por ahí, ¿no? Y nos encontraremos a ver algunos discos que apenas salieron. Aprovechen, todavía es, pues ahora sí que es. En más son los primeros, después ya no van a salir igual. Bueno, pues muchas gracias, Hugo, muy amable por aceptar la invitación. Gracias. Sí, pues quiero nada más agradecer rápidamente a David Cortés, que escribió el texto, que es el prólogo del libro, Luz de Riada, digamos, como un librito. Escribió un texto ahí, muy interesante, que también es su versión de lo que escuchó. Y bienvenida también, David Cortés. La lista de los invitados a las presentaciones: Hugo Alfredo en el zurdo, Iván Tirado en el zurdo, Alejandro Taol en la guitarra, Iván Bringas en la guitarra expandida, Ernesto Mendoza en el theremin, Carlos Alegre en el violín, Wilfrido Terrazas en la flauta, Rodrigo Frenk en el acordeón, Floriano Martins en la voz y en la poesía, y bueno, y Mamsel Ruiz en la voz angelical, ¿no? Pues, vean nada más todos los músicos. ¿Los intervinieron? ¿De quién son? Uno es mío, el mío es el de este, es el mío. Ajá. Es el más psicodélico. Ajá, el más psicodélico es de Hugo. Ajá. El mío, el de los ojos es el de Hugo Chipa. Aquí lo ponemos en la cámara para que lo vean. Son los ojos de su hija y surgiendo ahí de. Y el garabato este que está aquí es un dibujo de Gala, la hija de Ramsés. ¿Atrás, hasta atrás? Acá, en la esquina. Okay. Es un dibujo de Gala, es que es un retrato de Ramsés que le hizo Gala, su hija. ¿Cuántos años tiene? Tiene un año y dos años debe tener, un poco menos de dos años. Dos años. Y dibuja mejor que tú, Nahual. Eso es seguro. Y aquí hay un dibujo que es. Pues sí, se parece a Ramsés. Que ajá, sí. Y este es de Alejandro Vergara. Y es chiquitito de Alejandro Vergara. Perfecto, bueno, pues todo el concepto del disco, la verdad, no se lo pierdan, y estamos listos para viernes 28 en el Foro Cultural de Lice. Nos despedimos con una fábula y un cuento, Luz de Riada. Un cuento y una fábula, primero. Un cuento y una fábula, bueno. Sí. ¿Recuerdan a Lucy? Ajá, ¿el cuento? Ya no me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas de Lucy? Pues ahorita la recordamos. Vamos, mientras no nos la recuerde ella. Todo está bien. Muchas gracias, Palomilla. Seguimos en la transmisión de Rock and Rollario junto con Vía Láctea, rock progresivo para toda la familia. ¿Grabaste el disco, ah? Para que lo tengas luego ahí, para que lo pongas dentro de la programación, ¿no, Hugo?
onda de haber.